Nos dicen que ahora sí se viene lo bueno. De hecho, ya estoy viendo una probadita pequeña. ¡Guau! ¡Guau, guau! Miren esa maravilla asomándose tantito así de ven a mí. Ven a apreciarme. Ven a observarme. Amigas, sean bienvenidos a una aventura más. Y vaya aventura que tenemos por delante. Vaya día tan emocionante, de verdad un día muy, muy especial. Hoy nos encontramos en Petra, en Jordania, maravilla del mundo moderno. Así es parte de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. Una ciudad hecha sobre piedra, hecha sobre montañas, tallada sobre rocas. De hecho, la palabra Petra viene del griego, que significa piedra. Y su nombre real, su nombre local es Rakim, porque esto significa tallar. Sumamente emocionante estar aquí. Les cuento que esto, para mí, siendo un poco egoísta, me representa mucho, de verdad, es incluso un poco emotivo. Esta es mi séptima maravilla del mundo moderno, esta es la que me faltaba, la que tenía por tachar de la lista. Así es, ya se estuvo en la muralla china, ya se estuvo en Chichen Itza, Machu Picchu, Cristo Redentor, Coliseo, Taj Mahal, y ahora Petra. Qué bonito, de verdad, qué chulada, qué belleza. Y amigos, amigas, ha sido un deleite de verdad compartirlo con ustedes. Todas estas experiencias están en el canal. De verdad, eso es bonito, es bello. Es chistoso esto de ser bloguero, de compartir tu vida, porque tienes registros muy vivos, tienes evidencias de verdad muy bonitas de lo que se ha hecho. Entonces, gracias por eso. Es un día emotivo, que es bonito, bonito para mí. Pero bueno, vamos a conocer ahora sí Petra. Estamos de verdad en los meros, meros inicios de esto. No me puse ni siquiera micrófono acá de solapa, porque quise hacerles evidente el eco que hay aquí. De verdad, todo esto es un ducto que fue abierto por un río, y esto permitió que las sociedades antiguas pudieran construir, pudieran entrar y hacer aquí una sociedad, aquí hacer una urbe, una civilización en la cual llegaron a vivir poco más de 30,000 personas, que para aquellos tiempos era grande, o sea, era un Nueva York, era una Ciudad de México, una Nueva Delhi, era masivo. Hay de hecho una creencia que, a ver, obviamente pues son mitos, son creencias, que Moisés agarró y con su bastón, uy, oh no, hay un 100 pies aquí, oh, creo que lo habré pisado yo, espero que no. No, creo que no, creo ya que ya, no, ya está muerto, seco, ¿verdad? Está como seco. Aquí hay 100 pies por doquier, es raro, porque no sé si son venenosos o qué, pero sí, de verdad, por todos lados. Hay una creencia, les digo, que Moisés con su bastón todopoderoso llegó y abrió este camino y así como abrió el Mar Rojo. Pero pues obviamente son creencias. Ya la geología nos ha mostrado que realmente fue un río. De hecho, una manera como podemos ver que en efecto fue un río es por esta mancha negra. Miren, esta manchita así oscura. Esto nos marca paso de agua, ¿no? Esto nos marca que hubo humedad, que hubo sal por aquí pasando, que etcétera, etcétera. La piedra se gasta de cierta manera. Entonces realmente el río hace, me imagino, miles, millones de años, fue el que abrió el paso a esto. Y fue una sociedad llamada los nabateos, una sociedad antigua de la zona de lo que hoy viene siendo Jordania, Palestina, Israel, toda esta zona del mundo, que dijo, hey, está bueno vivir aquí. Ellos llegaron, hay mucha información al respecto, pero como entre el siglo V, III antes de Cristo llegaron aquí. Ellos eran nómadas, se instalaron y dijeron, creo que este es un buen lugar para vivir. Y empezaron a tallar piedras, de verdad, empezaron a tallar sus casas en piedras. O sea, ahorita todavía no lo estamos viendo, este es apenas el paso a Petra como tal. Pero empezaron a tallar, ok, y decir, creo que esto está bueno. Y entre todos los nabateos, miles de ellos, empezaron a tallar. De la nada ya tenían casas, de la nada ya tenían tumbas, ya tenían, de verdad, una civilización entera. Y se calcula que por ahí del primer, segundo siglo antes de Cristo ya era la maravilla que es.
playa que hoy en día podemos ver. No obstante, y esto es un dato bien loco, realmente el mundo moderno, el mundo en general, en la actualidad, tuvo un conocimiento de este sitio que de verdad es loco que no se supiera de él, pero en efecto, no tuvieron conocimiento de este sitio hasta principios de 1800, porque vaya, pasó por muchas etapas, vamos a irlo platicando a lo largo de este video, a lo largo de este día, pero eventualmente pues quedó como perdida, de hecho una manera como se le llama a esta ciudad es la ciudad perdida, y los locales de aquí como que lo mantenían en secreto, pero había como creencias, se decían cosas de que había una ciudad impresionante en este territorio, en esta parte del mundo, y por ahí de los principios de 1800, un explorador suizo, que se llamaba Burckhardt, un loquillo aventurero que quería siempre ir más lejos, todo un Luisillo de la época antigua, ¿ok? Y mucho más aventurero, mucho más aventado. El brother dijo, yo quiero ver si esto es verdad, quiero ver si es realidad. Entonces se costumizó de árabe, ¿no? Se puso así su vestuario, similar al que traigo hoy, ¿no? Se puso su turbante, cargó una cabra en su espalda y dijo, hey, déjenme pasar porque quiero ir a sacrificar a esta cabra a la tumba de Aarón, porque se tiene la creencia que aquí, por esta zona, está la tumba de Aarón, que era uno de los hermanos de Moisés. Vaya, como ya saben, o sea, cosas sagradas. Entonces fue como, quiero sacrificarla. Él hablaba árabe muy fluido. Entonces lo dejaron pasar y el brother, caminó kilómetros y kilómetros así, subió con la cabra viva en la espalda. Y el brother subió, vio que existía y fue como, oh, lo burgo, el mundo tiene que enterarse de esto. Y obviamente pues no había fotos, entonces el brother la dibujó y pa, hizo sus trazos y ya de ahí escribió, publicó y fue que el mundo se enteró como tal de este sitio. Que les digo, es de principios de 1800, tiene relativamente poco tiempo que se conoce en el mundo en general de este sitio, la ciudad perdida. Me pone a pensar la cantidad de sitios tan maravillosos que han de haber aún por ser descubiertos en el mundo, imagínense. Pero bueno, no obstante, ya de ahí obviamente empezó a llamar la atención de muchas partes, bla, 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 gente quería venir a conocerla y hoy por hoy, vaya, nos venimos muy, muy adelante, es una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno, también es patrimonio de la humanidad por UNESCO. La ciudad perdida, irónicamente, es un sitio imperdible. También, wow, a ver, en esta época nos cuenta la persona que nos está guiando que esto suele estar lleno, pero de verdad lleno de gente. Ahorita, pues obviamente por las situaciones actuales, de hecho, hacer turismo en Jordania ahorita es como, te ponen varias trabas, o sea, como que es como que varias cositas que son trabas, entonces no hay mucho turismo y pues lo estamos encontrando de verdad bastante, bastante vacío. O sea, se ven una que otra persona, pero sí, miren, ustedes lo están viendo, lo están presenciando. Pues bueno, suficiente contexto. Estamos ahorita en el pasadizo, en la grieta, que es de más de un kilómetro de largo, hacia, como tal, la ciudad, la antigua civilización de Petra. Así que vamos, ya, suficiente contexto, suficiente introducción. Petra, belleza, ciudad tallada en piedras, nos espera. Qué emocionante día, de verdad, incluso esto es emotivo para mí. Muy emocionado este día, muy emocionado por compartir con ustedes. Diría, ¿vamos a darle? Claro que sí, pero estamos en territorio árabe, así que diré, ¡yala! Oigan, es sorprendente esta caminata. Este camino realmente era el camino sagrado. Es que miren lo bello que es, o sea, qué bonita caminata, qué bonitos caminos. Este era el camino sagrado. Por acá realmente no pasaban que si camellos, que si carretas, etcétera. Esos pasaban por otro camino. Y bueno, la razón por la que les cuento esto es porque uno no puede evitar pensar así como, ajá, ok, llegaron unos nómadas, dijeron podemos hacer casas aquí en las montañas, pero ¿de qué vivían? O sea, realmente, ¿qué onda? ¿Qué tramaban estos brothers, no? Pues bueno, estos bros vivían, a ver, ellos eran importadores de especies y demás, y productos y comercio y todo esto, pero lo que les daba una importancia como internacional y que les daba un ingreso de verdad imperdible, que no tenían que hacer nada, nada más existir, era cobrar paso a comerciantes, porque eran una parte fundamental de la ruta comercial que venía desde lo que hoy en día, por ejemplo, puede ser Europa, vaya, como todo ese lado del mundo, hacia lo que hoy es Asia. Entonces era como la ruta que había, era un lugar donde era como, no, pues aquí hay una ciudad, aquí podemos dormir, acá podemos comer, acá era un punto imperdible. Entonces cobraban de verdad cantidades caras. Se calcula que a la conversión de hoy en día cobraban el paso de cada camello cantidades entre $2,000 y $4,000, ojo, del mundo actual, o sea, el cambio actual. Entonces imagínense
imagínense, tenías 100 camellos en tu flotilla, ahí te salía ya en $200,000 tu pasadita por acá. En adición a esto también era porque, a ver, si tenías mercancía muy cara, muy costosa, pues no puedes estarla arriesgando, ¿no? ¿Qué tal te roban? Pues esas cosas pasan. Entonces, en esta ciudad, pues te protegían, ¿no? Era como, ok, nos pagas, nosotros te escoltamos, nuestros soldados te protegen, no te van a robar. Pero sí, era como el ingreso fijo, que irónicamente es lo que eventualmente los llevó a la ruina. Vamos a hablar más al respecto de eso, pero sí, todo este camino se pasaba, se caminaba para entrar a la gran ciudad y era costoso, les digo. Estos brothers supieron hacer negocio, siendo la única ciudad en este muy, muy raro sitio para construir. Ya caminamos bastante, nos dicen que ahora sí se viene lo bueno. De hecho, ya estoy viendo una probadita pequeña. ¡Guau! Miren esa maravilla, asomándose tantito así de ven a mí. Ven a apreciarme, ven a observarme. Vamos a calarla. Vamos a verlo, vamos a calarlo. Después de todo el camino natural de piedras, ahora sí, ante nuestros ojos, Petra. ¡Guau! Tallada enteramente sobre piedra. ¡Uf! Está hermosísimo. Esto es lo que se ve en las postales. Esto es lo que se ve en todos lados de Petra. ¡Qué impactante! Este como tal es un monumento para un rey que tenían, que está bien curioso. A pesar de que aquí no creían como tal en las deidades de los griegos, en la mitología griega, pues era como la moda, por así decirlo. Entonces, como era lo cool, está bien raro eso, ¿no? Pero era como lo cool las deidades griegas. Tenemos a los costados a unas guerreras amazonas, que estas eran guerreras mujeres todas, que si tenían un hijo varón, placa, lo mataban porque era una sociedad de mujeres y se cortaban un seno porque ahí apoyaban su arco y podían disparar. De igual manera tenemos ahí dos veces a Nike, que es la diosa de la victoria, y en medio tenemos a Isis, que es la diosa de la vida y de la muerte, como igual máxima deidad. Pero sí, este como tal no es ningún templo ni nada sagrado realmente. Era un homenaje a un rey, y pues para que fuera cool, para que estuviera a la moda, le metieron las deidades griegas. ¿Qué tal? Chistoso, ¿no? Y súper impresionante el detalle, las columnas, que las columnas realmente no sostienen nada, son un vil adorno. Les recuerdo que es una montaña, todo tallado sobre una piedra natural. ¡Qué detalle! ¡Qué hermosura! Estoy perplejo, estoy impresionado. Todas estas que están a mis espaldas, estas construcciones, eran tumbas que, chequen, estos boros, los nabateos, tenían un sistema, un mecanismo interesante para enterrar cuerpos. Básicamente, si tu alma era limpia, o sea, si habías muerto de manera natural, si no se te conocía nada malo, te enterraban, ¿ok? Todo chido, tu alma y tu cuerpo estaban limpios. Pero si, por ejemplo, eras ladrón, si eras un criminal, lo que sea, te dejaban arriba de las tumbas, porque de esta manera, a ver, se intuía que tu alma ya estaba limpia, porque ya los dioses estaban encargando de ella, pero tu cuerpo no. Entonces, como tu cuerpo estaba sucio, te dejaban arriba y de esta manera llegaban las aves y te comían, ñam, ñam, ñam. Y pues se encargaban de ellas de purificar tu cuerpo. ¿Qué tal? Perturbador, ¿no? Y bueno, dato curioso. O sea, lo que son las tumbas antiguas de los nabateos, hoy en día se usan como un resguardo para los burros. Hay muchos burros, hay camellos como para que des paseos. Entonces aquí, para que no les dé tanto el sol, pues los resguardan. ¿Qué tal? Curioso. Sí, por doquier. Te ofrecen el paseo en burro, te ofrecen el paseo en camello. Nosotros nos la echamos caminando. No hay prisa, queremos gozar cada paso, queremos ir tomando foto de todo. Y sí que es muy grande todo esto, 350 kilómetros cuadrados de superficie. Tiene toda la ciudad, tiene toda la urbe. Sí, hay mucha, mucha distancia por recorrer. Por cierto, se tiene la creencia que ellos comenzaban sus arquitecturas de arriba para abajo. Por ejemplo, esto que estamos viendo por acá, esto es un teatro. Entonces comenzaban desde arriba e iban tallando todo hasta abajo, porque de esta manera no dañaban la base de la piedra de una, sino que iban calando poco a poco, detallando, y ya al final, al pie de la tierra. A mis espaldas, las tumbas reales, que estas no se llaman así porque haya realeza aquí, sino porque son como las más grandes que hay, entonces son como las reales. Y bueno, con este panorama, la verdad, tan bonito, tan emblemático de fondo, les platico un poquito más sobre la historia de este sitio y por qué es que eventualmente, vaya, se desplomó.
llegó a su fin. Y es que, bueno, les platicaba hace ratito que ellos generaban gran parte de su ingreso cobrando a los comerciantes, a las grandes flotillas, porque pasaran por aquí y estuvieran seguros. Pues, obviamente, por su poder, los romanos querían ir tras ellos. Siempre era como vamos tras ellos, pero no podían, porque por su posición, la verdad es que es una posición muy incómoda para el enemigo. ¿Por dónde va a entrar el enemigo? Por esos pasadizos. Bro, ya te echaron a flechas, no podían contra los nabateos. Entonces, eso aunado a que ellos sabían que eran muy exclusivos, entonces ya estaban muy careros, ya sus precios para pasar por acá eran muy altos, ocasionó que las personas del otro continente eventualmente dijeron, ¿saben qué? No son la única ruta, hay otras maneras de pasar. Idearon nuevas rutas y así es, sacaron a los nabateos, sacaron a Petra del camino, ya no eran indispensables, entonces los comerciantes ya no pasaban por aquí, se quedaron sin comercio, se les acabó su cochinito. Esto ocasionó que, pues bueno, tuvieron que rendirse ante otros reinados, tuvieron que buscar ingreso a otros lados, pero personas aún vivían aquí. Lo que terminó ahora sí con todo fue una inundación. Se ve en toda la ciudad que hay ductos para el agua. Obviamente, ¿cómo es que llega el agua acá? Pues resulta que los nabateos eran tremendos ingenieros y pudieron idear un excelente sistema de agua que permitía que llegara desde las fuentes más cercanas, que no tienen nada de cercanas, hasta acá, y los ayuda que realmente todo este territorio está de bajada. O sea, para llegar aquí, toda la caminata es de bajada. Entonces, cualquier lluvia, cualquier fuentecita de agua, ¡plum!, bajaba directamente. Pues resulta que un día tiembla, tremendo temblor, se rompen sus ductos que estaban muy bien construidos, se desparrama el agua. Aquí tenía la capacidad de esta ciudad de que recibiera cerca de 40 millones de litros de agua todos los días. Entonces imagínense, se les vinieron millones y millones de litros encima, ¡pum!, se inundó y tuvieron que irse aquí, tuvieron que marcharse. Eventualmente, obviamente, el agua se fue drenando. Otras civilizaciones llegaron, grupos de cristianos vivieron aquí. Pasaron los años, hasta que sucedió lo que les conté de el explorador suizo que vino aquí a exponerla al mundo entero una vez más. Y bueno, uno pensaría que fue un problema aislado este de la inundación que sucedió hace prácticamente miles de años. Pues no, resulta que en el 85, si no me equivoco, digamos mediados de los 80s, un grupo de turistas murió por lo mismo. Hubieron lluvias tremendas, como está todo de bajada, se inundó y como 7, 8 turistas murieron. Se los llevó la corriente, ¡boom!, ¡adiós! Y por eso es que hoy en día se ven muros que han hecho modernos para contener el agua. Y hablando, vaya, siguiendo un poco el tema, la verdad muy, muy lamentable, de muertes de turistas. También no tiene mucho, hace como 2-3 años, que una chica la dejaron subirse para una foto justo en el punto emblemático, el del tesoro, el primero que vimos ahí, y pues se resbaló, hubo un pequeño derrumbe y ¡bloom! Murió. Obviamente nadie se hizo responsable porque ella no tenía que estar ahí para la foto en primer lugar. Pero, wow, está loco, ¿no? ¿Lo amerita? Sí, sí que lo hace. Turistas han muerto aquí en tiempos modernos. Unos por un deslave, por una fuerte, fuerte caída de agua. Otra por querer la foto perfecta. Vaya dato, bastante, bastante perturbador. Oigan, no, y es que miren, es un hecho. La gente se sube ahí a tomarse su foto. Mírenlo, ahí está. Y así fue como posiblemente la chica francesa muy tristemente perdió su vida. Uf, y el tema es que como que lo subieron para su foto, pero ya no saben cómo bajarlo. Todos los trabajadores andan aquí dando su consejo. No, no, sí, sí pasa, sí. Pensé que era un caso muy aislado, pero miren, hoy mismo nos tocó verlo. ¡Qué loco! Impactantes las tumbas reales, ¿eh? Sí son altas, altas, miren eso. Y lo que tienen de cool es que se puede entrar y se pueden ver, de hecho, diferentes tipos de entierro. Por ejemplo, aquí, este tipo de entierro, miren, es como un poco más en las alturas. Y me está recordando un poco esta civilización, esta manera como vivían, como enterraban, etcétera, como a la gente de Capadocia. No sé si recuerden cuando estuvimos en Capadocia, en Turquía, se me hace similar como el estilo de, sí, de cómo vivían
hacían en montañas, cómo enterraban a sus cuerpos y demás. Y bueno, se puede entrar como tal a una de las tumbas. Entonces vamos a verla. Miren, vamos a fijarnos en todos los detalles. Las columnas. Es impresionante y está bastante bien conservado. Muchas partes del recorrido de Petra, la verdad es que están muy, muy bien conservadas. Y ajá, veamos por dentro. ¡Órale! Lo que más llama la atención, sin duda, es, al menos a mi parecer, el esquinado perfecto que tiene. Miren, súper bien talladas las esquinas y, por supuesto, los tonos del techo. Esto nos da muestra de la cantidad de reacciones químicas que hay aquí. Otro nombre que recibe Petra es la ciudad rosada, porque, en efecto, muchas de las piedras que ves tienen tonalidades rosas. Y claro que sí, aquí esto es hermoso, es bellísimo. Es una obra de arte seminatural. Natural, simplemente retocada por el hombre. Oigan, y es bien loco, a ver, ya estamos encontrando razón por la cual de verdad hay tantos puestos, hay tantos burros por doquier. Es que es muy loco pensar que en lo que es una tumba real, ¿ok? Maravilla del mundo moderno, patrimonio de la humanidad. Hay personas viviendo, o sea, hay gente que vive dentro de esta tumba real. Chéquense. Podemos ver que, pues, dejaron a su burrito aquí, ¿no? Y subimos aquí. O sea, estos, pues, claramente son como escalones. Bueno, un montículo para subir, hecho recientemente. Y miren, podemos ver que aquí, pues, sí, hay como una... Vaya, una camita improvisada, ¿no? Unos tapetes, unas frazadas para taparse. Acá hay claras muestras de una fogata. Ah, por cierto, qué hermosa es por dentro. Sí, todo el tallado y demás, eso sí es antiguo. Pero ajá, hay personas viviendo aquí hasta la fecha. Y eso me parece muy loco. De hecho, miren aquí, ajá. Ahí hay más puestos. Hay como muchos asentamientos por todos lados. Y esto es porque, a ver, la razón está muy interesante. Ya sabiendo esto, digo, ah, ok. O sea, sí, está curioso. Tiene una razón de ser. Incluso yo diría muy interesante. Resulta que en el 85, 86, por ahí, declaran que este es patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, cuando las autoridades prevén que va a haber muchísimo, muchísimo turismo, hacen un complejo habitacional para que las personas que vivían aquí, porque este territorio todavía era habitado por muchísimos beduinos, muchísimos nómadas, era habitado por ellos, de verdad. Entonces construyen un complejo habitacional para que se muden, ¿no? Entonces les dicen, oigan, brothers, ¿no quieren, en vez de vivir en las cuevas, irse a una casita, a un departamentito? De verdad, vénganse, cáiganle, o sea, nosotros los invitamos, vénganse. De hecho, el complejo habitacional es ese de ahí, miren, o sea, aquí estamos en la tumba real, ¿ok? Aquí estamos, ajá, Petra. Y el complejo al que mudaron a la gente es ese de ahí. Pues la verdad está grande, ¿eh? Está amplio y se ve, al menos desde acá, se ve bastante lindo, se ve bastante bien, más que aceptable. Entonces los mudan para allá, pero pues algunas familias no quisieron y de verdad dijeron, nosotros no nos mudamos. Ah, miren, de hecho ahí viene llegando el chavito por su burro. Muchos no quisieron, entonces siguen viviendo aquí en las cuevas, aquí adentro de Petra, en una vida como semi-moderna, semi-antigua, porque ajá, viven en las cuevas, pero pues, claramente tienen teléfono móvil, tienen ropa actual, claramente tienen un conocimiento del mundo exterior, entonces es un contraste de vida bien interesante, de verdad. ¿Dónde cargarán sus teléfonos? ¿De dónde sacan electricidad? Esa es una buena pregunta. ¿Hay paneles solares en algún lado? Quiero investigar más de eso, pero sí, hay personas que a la fecha viven en Petra. Wow, eso me está volando mucho la cabeza y miren, explica por qué hay tantos, de verdad, tantos puestos por doquier. Pues sí, es vida actual viviendo en una sociedad muy antigua. Fascinante, muy, muy interesante. Oigan, y en efecto, lo más impresionante que hay de evidencias de Petra son tumbas. O sea, todo esto que estamos viendo, esto son tumbas. Y me pone a pensar mucho cómo el hombre de la antigüedad, de verdad, wow, le dedicaba tanto, tanto a las tumbas. Piénsenlo. Taj Mahal, otra maravilla del mundo moderno, es una tumba. Las pirámides de Egipto, tumbas. Esto es una tumba. Y nos pone a pensar en que, a ver, la creencia es una creencia muy arraigada. La vida del más allá, la vida eterna. Si es tu vida eterna, por supuesto, necesita ser más alabada, necesita ser un mejor sitio que la vida actual, que es simplemente temporánea. Pero, pues, los humanos de la actualidad hacemos todo al revés. Nosotros queremos vivir bien en
el ahora, en el aquí, en el ahora, ¿no? O sea, nuestras casas y nuestras tumbas, bro. Creo que a la gente ya ni le importa. Es como, no, quémame y espárceme en el mar. Quémame y espárceme en el desierto. Méteme en una urna. Tenme ahí en la sala de tu casa, O págame una tumba ahí chiquita, un espacio, ¿no? No sé, a mí me parece muy interesante. Es una clara muestra, una clara evidencia del cambio de pensamiento, del cambio de mentalidad. Sí, estoy muy, muy fascinado. Pero bueno, les digo, tumbas. Aquí podemos ver cómo era más o menos su proceso de entierro. Aquí lavaban los cuerpos, purificaban. Aquí era la ceremonia y posteriormente ya pues, eran entumbados, ¿no? Para que gozaran de la vida eterna y así pudieran ir al más allá, a la vida perenne, la vida para siempre. Porque en efecto, esta vida que tenemos, según creencias antiguas, es momentánea. Es solamente una muy, muy, muy pequeña parte de todo lo que hay por experimentar. Y miren que uno se espera ver muchas cosas estando en Petra. Templos de mitología griega, romana. Pero al menos yo no me esperaba ver una iglesia. Y vaya que existe una iglesia del cristianismo donde estamos en este momento. La razón de esto es que por ahí del siglo V después de Cristo, después de la inundación que desalojó a las personas de aquí, solo quedaban unos cuantos beduinos. Entonces los cristianos ven oportunidad y dicen, vamos ahí, vamos a construirles unas iglesias, porque obviamente les encanta construir iglesias, ¿no? Entonces vienen aquí, construyen esta y más iglesias, obviamente nada más quedan ciertos cimientos. Esto sí es original, las columnas, todo lo demás es reconstruido. Y lo que también es original y muestra de esto son estos mosaicos, que estos mosaicos se ven de verdad en todos lados en Jordania. Y estos son como, por así decirlo, los mosaicos de Noé. Por medio de animales nos van contando historias y aspectos de la Biblia, de enseñanzas del cristianismo. La verdad, muy lindos, muy bellos, pero sí, sobre todo muy loco estar viendo una iglesia en Petra. Al menos yo no me lo esperaba. En efecto, el cristianismo ha dejado muy, muy pocos rincones del planeta sin rastro, sin evidencias. Y no solamente llegaron los cristianos aquí, sino que también un tiempo estuvo bajo el Imperio Romano, que es súper evidente cuáles son las construcciones romanas, chéquense. Tenemos nabateos allá, ¿no? O sea, los originales de Petro. ¿Qué hicieron? Tallaron la piedra, ¿no? Ahí está, nabateo, toda esa sociedad de ahí, nabatea. Y en esos romanos, ¿qué hacen esos brothers? ¡Boom! Construyen con cimientos. Entonces, muy fácilmente nos podemos de verdad dar cuenta y analizar qué fue hecho por romanos que llegaron por ahí del siglo II después de Cristo, ya después de que los quebraron económicamente a estos bros, a nuestros pobres carnales nabateos. Y empezaron a construir cosas a su manera. Pues ahí lo tienen, amigos, amigas. Petra, en Jordania, hermosísima antigua civilización de los nabateos de hace más de 2000 años, 30 y tantos mil habitantes, una belleza, una hermosura, sin duda una maravilla de nuestro planeta. Es bien curioso que siento que en redes y como en muchos lados como que tenemos la idea de que Petra es nada más como el inicio, ¿no? Lo que vimos al principio, el como monumento este, pero no, de verdad es masivo, es tremendo, es una caminata larga, de mucho aprender, de pararse en todos lados, es extenso, es dedicarle mínimo un día entero y si se tiene tiempo, si se tiene posibilidad, hasta más de un día. Hermosísimo, preciosísimo, conmovedor incluso estar aquí, estar haciendo este recorrido. Quiero respirar más tiempo este aire, quiero caminar más tiempo esta tierra. De verdad, qué precioso, qué hermoso. Más allá del título como tal de maravilla del mundo moderno, sí es una maravilla y sí es una evidencia de humanos muy talentosos, muy creativos, de una civilización sin igual en nuestros tiempos. Amigos míos, ¿qué les ha parecido? Cuéntenme aquí abajo, curiosidades que tal vez ustedes sepan de este sitio que no se mencionaron, algún dato curioso por ahí, claro que sí, se agradece en los comentarios de aquí abajo. Gracias por haberme acompañado en esta aventura, vaya aventuraza, muy muy emocionado, se los repito, de poder tachar toda esta lista. Es lindo, es bello. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo que talla su hogar sobre una montaña de piedra rosada.